bienvenidos. Los invitamos a compartir un programa dedicado a difundir las tecnologías y herramientas que nos permiten mejorar la gestión y eficiencia de nuestro campo. Ya comienza Campo de Precisión. Estos son los contenidos para nuestro programa de hoy. Continuamos revisando las características de una nueva computadora multifunción para pulverización y siembra lanzada este año. Conversamos con el responsable de un taller de siembra llevado a cabo en la muestra de Varadero. Conocimos una nueva aplicadora variable de sólidos al voleo con un amplio rango de variación de dosis. Entre las numerosas novedades que vimos en la muestra de Varadero, nos encontramos con una nueva computadora multifunción que complementa una amplia línea de productos de una conocida empresa americana especializada en agricultura de precisión y sistemas de navegación satelital. En este programa, continuamos revisando las características y especificaciones de este nuevo equipo aplicable al control de pulverización y siembra, además de permitir corte automático de secciones y piloto automático. Mi nombre es Guillermo Pérez Iturbe, soy el gerente regional de ventas para América Latina de Trimble Navigation. Soy argentino, pero trabajo desde Estados Unidos y cubro toda la zona desde México hasta Argentina. Hoy tenemos el agrado de poder presentarles aquí en Argentina como lanzamiento un nuevo equipo que es el CFX750. Muchos de ustedes están familiarizados con lo que es una barra de luz. Esto vendría a ser lo que nosotros consideramos la sexta generación, pero ya no consideramos que es una barra de luz, sino que es una computadora de agricultura de precisión de campo. Si ustedes se fijan, acá tenemos el triángulo que es una de utilización normal en todos los equipos de guía, pero nosotros tenemos la capacidad de configurar esa información basada en el tipo de implemento que usamos. Si estamos utilizando un implemento de tres puntos, obviamente que la definición de la herramienta que está atrás de mi triángulo va a estar pegada al triangulito que simularía el tractor. Pero también en este caso, en lo que estamos mostrando acá, estamos demostrando el potencial, la potencial pasada de dónde va a estar mi implemento de arrastre, donde nosotros definimos cuál es la distancia desde la cabina del tractor hasta el implemento, y el equipo automáticamente, de acuerdo a la posición donde nosotros estamos, nos va a simular la pasada teórica del implemento. No es para utilizarlo de guía de implemento ni nada por el estilo, sino que es pura y exclusivamente para darle una información al operador de por dónde potencialmente va a pasar su implemento o por dónde pasó en la pantalla, ¿sí? Hay otros productos, que es el FMX, que sí tienen la capacidad de monitorear ese implemento y también tienen la capacidad de controlar ese implemento, tanto sea en forma activa como en forma pasiva también. La agricultura de precisión hoy en día sabemos muy bien que, independientemente del hardware que utilicemos, ¿sí?, al final del día lo que al productor o al consultor o a la empresa contratista le interesa es qué es lo que pasó, ¿sí?, o qué es lo que teóricamente tiene que pasar. Entonces, no es ajeno el problema de que si uno baja una información vía una tarjeta PCMC o un pendrive y todo ese tipo de cosas, la información no está disponible para la persona de decisión inmediatamente. Se puede llevar X cantidad de días o horas o lo que sea. O en una de esas también una semana, cuando se junta la información de todo. Entonces, una de las cosas que también Trimble, a través de un esfuerzo de todas las divisiones de Trimble, tenemos un concepto nuevo que es lo que se llama, en Trimble Global se llama Trimble Connected Community. O sea, que es la comunidad conectada de Trimble. Pero dentro de la división agrícola, nosotros tenemos un producto que se llama Connected Farm, la finca conectada, podríamos decirle. Y ese producto lo que nos permite a nosotros es no solamente hacer transferencia de datos de lo que pasó en el campo a una persona que está en un escritorio atrás de una computadora, sino también darle órdenes de trabajo desde la oficina a la persona que está a campo. Entonces, nos olvidamos de ese trabajo adicional, que es estar seguro que vamos a tener la información en el pendrive o en la tarjeta
¿sí? Y tenemos que mandar una persona a llevarle al operador cuál es el trabajo. Eso nosotros con el Connected Farm lo hacemos totalmente en forma inalámbrica. No solamente, eso es una de las partes nada más de lo que es Connected Farm. Por el otro lado también Connected Farm lo que nos permite, ¿qué? Es visualizar dónde estuvo mi máquina independientemente que haya estado trabajando o no. Cuando la máquina se prende, inmediatamente el dispositivo se activa y empieza a grabar todos los puntos y todos los lugares donde está. Y la persona que es la que está a cargo de la logística, vamos a decir, de las máquinas, puede programar incluso en qué lugar la máquina puede trabajar, y si la máquina sale de esa zona de trabajo, automáticamente el sistema manda una alarma y le manda un correo electrónico o un texto a la persona responsable del mismo. Cada campo tiene sus necesidades. Cada necesidad tiene su John Deere. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.